Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Arancha y estás en el canal de Arancha Perea. Bueno, pues hoy venimos con un producto terminado, pero un producto terminado de maquillaje, higiene, cosas que no están terminadas, pero que no me viene bien. Si visteis el vídeo de el lunes, yo creo que este lo subiré en la misma semana, pues visteis que estuvimos haciendo limpieza en la zona de maquillaje y demás, quité cosas que dije en el vídeo que no las había terminado, no me venían bien, pero estaban nuevas, no estaba usada o estaba usada muy poco y que las iba a donar, otras cosas que no, que eran para tirarlas, pues eso. Bueno, pues venimos. Hecho. Maquillaje, higiene personal y todo eso de eso, ¿vale? Pues estoy haciendo propaganda a una tienda que tiene su pegatina aquí en la bolsa. Bueno. Vamos a empezar por este rolón que se me ha gastado, que lo acabo de traer, porque esta mañana lo he terminado, que no lo voy a tirar. No lo voy a tirar porque esto es ideal para hacer un quitamancha. ¿Vale? Yo lo fregaré y todo, y lo haré, por eso está aquí. Que ha terminado, digo, vamos a traérnoslo. Este es de Instituto Español, pieles sanas, desodorante. En rolón antitranspirante, hasta 48 horas de protección. Sin parabenos, sin colorantes, ni alérgenos, en fin, sin nada de eso. Buenísimo, niña. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo cogí en una oferta en la tienda donde yo voy a coger pan y demás. Y estaban 2 por 3 euros. Tengo ahí otro que es de avena, que es el que voy a empezar a usar. Pero este buenísimo, me ha gustado mucho, 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 la verdad. Y un precio muy, muy bueno, pasé de Instituto Español, la verdad. Bueno, pues empezamos por ahí. Por aquí sale la colonia de estas del Mercadona, la que he gastado con mis niños. Agua de colonia fresca. Fresca y estimula los sentidos olfato con notas cítricas. Pues esa es la que he usado con los niños. La cogí en Mercadona y se la he hecho a los dos. Yo creo que me está durando poco las colonias. Y es que los peinos con las colonias. Sobre todo esta que tiene taponcita así, que tú te lo echas en la mano y ahora, y después le pasas el peine, pues eso, porque es que pues eso, que al final acabo peinando con esto. Antes no te le echaba su agua, lo peino, ahora ya los peino directamente con la colonia. Le echo su mijita de colonia por su esto y un poquito aquí, ahora le hago bum bum y ya está, y listo. Por aquí sale desodorante Axe, de mi marido, ¿vale? Pues un desodorante, a él los hace, le gusta mucho. Y este es que me encanta, mi el olor este. Me encanta, es que me encanta. Y lo vi y se lo cogí. Por aquí sale que tenía una gana que se me acabara, no porque no me gustara, sino porque os lo quería enseñar. Este verano, en una de las compras, lo tenéis que recordar a lo mejor, en Supeco os dije que había comprado una espuma, un acondicionador en espuma para la ducha. Es decir, es de Pantene, ¿vale? Y es micelar, purificante y revitalizante. Es decir, que es para cabello graso y apagado, ¿vale? Pues bueno, esto es una espuma. Como la espuma que tú te echas para rizarte el pelo, bueno, si te lo rizas, pero como ese tipo de espuma. Pero ¿qué pasa? Que es un acondicionador. Es decir, tú te estás duchando, te echas tu champú, te lo aclaras, y ahora en vez de echarte una mascarilla o un acondicionador, te echas este. Esto es en espuma, te lo echas. Te lo echa, te lo masajea un poco para que la espuma pues penetre ahí bien. Lo dejas actuar, nada, yo lo dejo actuar muy poquito. Aquí te recomienda, ¿cuánto te recomienda, Arancha? Porque es que yo no lo hago uso a la, no le hago caso a las a las recomendaciones. Deja el pelo que lo absorba y aclara el producto, no te pone tiempo. Pues eso, yo me lo echo, me doy así un pequeño masaje y me lo aclaro. Y se me queda el pelo, niña, escúchame, estupendísimo. Yo tengo el pelo graso, Pues esto no me lo pone graso, no nada, y estoy encantada. Encantada que cuando yo lo probé y vi que me gustaba, porque esto estaba, escúchame, esto estaba a 90 céntimos. De esto de las ofertas que pone a 90 céntimos, pues a ese dinero estaba. Y cuando yo lo probé y vi que me gustó, una amiga mía me dijo, bueno, seas tonta y cógete más. Ya que te ha gustado y está a ese precio, pues yo te fui y me cogí otra. Dije, voy a coger una más. Y en verdad, bien, porque fíjate tú, me ha durado un montón de tiempo. Así es que pues tengo otro para gastar. Pero que ya os lo digo, súper recomendado. Si lo veis
A ver, hay de otros tipos. Este para cabello graso, porque yo tengo el cabello graso, pero si tú no tienes el cabello graso y te lo ves también de otro para tu tipo de piel, de pelo, cógetelo porque la verdad que es muy, muy recomendado. Recomendado por mí. Yo te lo recomiendo al 100%, porque es que después no te deja el pelo así. No sé, yo qué será que tengo el pelo graso, lo que sea, que me da la sensación de que me lo deja demasiado. Y se me ensucia antes encima, porque claro, le estás echando. Este, estupendo. Estupendo, de verdad. Te lo recomiendo. Pruébalo, ya me dirás. Por aquí sale. Esto es un aceite, ¿vale? De la marca Kiotis. Esto, pues lo tenía yo porque yo no me lo he hecho, yo me lo echaba en la ducha y me aclaraba. Este no es para la ducha, este es un aceite normal corporal que tú lo echas, pero yo, para no quedarme así pegajosa, pues me lo echaba en la ducha. Esto huele, niña. Esto huele. Qué rico huele. Ay, es que me huele a verano. De verdad. Bueno, pues lo tenía hace mucho tiempo y lo empecé a usar hasta que lo gastaba. Y ya te digo, en la ducha, porque si no yo me siento así que no me gusta. Por aquí. Ah, que la esponja de rizo, esta que yo uso, que es esponja, pero como si. No, ¿cómo no? Que tiene una manopla por fuera, ¿vale? Una esponjita por dentro y una manopla de toda la vida de estas de rizo. Pues de esa. Esponjita de rizo. Por eso que la ha cambiado. Por aquí seguimos. Seguimos con un body lotion Candy Fantasy de tulipán negro. ¿Puede oler mejor tulipán negro? Tanto geles, colonia, body mil. Esto es de una colonia. Esto es de una colonia que es fantasía, además que es fantasía. De chuchería, niña, huele. ¡Ay! ¡Qué rico! La colonia voló en un momento, pero este pues era el body mil que lo tenía ahí y lo tenía que gastar. Y tú sabes, pues. Hasta el que lo gastaba. Pero qué rico huele, chiquilla. Vamos a poner body mil, pero tú lo puedes llevar en el bolso para las manos mismo. Es una crema hidratante, ¿vale? Por aquí, que soy la tonta, ¿qué me pasa? Por aquí ya no lo voy a decir más, ¿eh? ¿Qué me pasa con las cosas que me gustan, los perfumes que me gustan y sobre todo estos que son de estos de flor de mayo que tú sabes que vienen en el Mercadona y después te meten otro y ya no te vienen más? Porque me gustó. ¿Qué me gusta? Y entonces me lo he hecho muy poquitas veces para que no se me acabe. Yo soy la tonta. Yo no sé si a ustedes os pasa, pero con las cosas que me gustan tantísimo y sé que no las voy a poder encontrar o que me va a ser difícil encontrarlas, me retengo. Me retengo para pa que me dure lo máximo posible. Bueno, pues este es que huele de rico. No sé, me huele. Ay, es que me huele a algo, pero no sé decirte. Como a mora, como a. No sé, me huele súper rico. Pues bueno, este me pasaba que yo lo tengo desde hace tiempo y no quería que se me gastara, pero llegó el día que se tuvo que gastar, ¿vale? Este es Flor de Mayo. Pues eso, labio no sé qué coral, ¿vale? Y es del Mercadona. Me vais a decir, amigo, ¿qué te ha pasado en el de una? No me ha pasado nada. ¿Tienes puesto una tirita? Sí, tengo puesto una tirita. Pero ¿qué pasa? Que es que se me ha partido la uña. Pues por aquí. ¿Vale? Por donde ya está la carne. Y se me engancha muchísimo. Y no me las quiero cortar porque ha cogido la carne. ¿Me entiendes, verdad? Entonces, pues me pongo la tirita, la dejo crecer hasta que me la puedo cortar. O me la puedo ir cortando. ¿Vale? Por eso tengo la tirita. Por aquí. La mascarilla que me habéis visto aquí como Avatar. ¿Vale? Buenísima, de verdad. Buenísima, buenísima. Me encantó cómo me dejó la piel. Los poros se me cerraron, los granitos que tenía, que me las había tocado, pues fueron desapareciendo porque la verdad que se bajó muchísimo y después, pues mira, vamos, ahora porque llevo mis polvitos echados, pero que me he pintado una migajilla para haceros el vídeo. Sí, porque en la introducción del vídeo del lunes no estaba pintada ni nada, ¿verdad? Pero anda, vamos a ponerle un poquillo mona, que nunca me pongo. Pues eso, que os la recomiendo muchísimo esta marca, ¿eh? De verdad, yo esta es la segunda que he utilizado, la otra utilicé una plata, me parece que era, y buenísima también. Por aquí sale, jeje, pues que estamos otra vez con las de estos de los tintes, ¿vale? Que mi madre me ha guardado otra vez un montón. Y como tengo las mechitas, y la verdad que. A ver, que ya me las tengo que volver a echar. Me las quería echar ahora antes de las navidades, pero no me va a dar tiempo.
Me va a tiempo. Bueno, pues eso, que lo necesito más, pues sí que me lo echo de medios a punta. Y la verdad que esta mascarilla me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Para mí es la mejor mascarilla. De verdad. Bueno, saldrán porque tengo muchísimo. Por aquí. El perfume de la Moncler. El perfume este es donde está puesto el número 147, es con el que os perfuman los paquetitos cuando llega a casa, que bien huele, pues este. Y yo pues he gastado otro. Yo creo que este es el segundo que gasto. Me encanta. Me encanta cómo huele, es que es una delicia, vamos, una delicia. Pues eso, otro he gastado. La verdad que está muy bien, trae 100 mililitros y vale 12 euros, ¿vale? Y es imitación a uno de gran marca, ¿vale? Bueno, imitación, equivalencia, ¿vale? Vamos a decirlo así, equivalencia. Tiene muchos, ahora han metido también nuevo. Y te digo una cosa, que muy, 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 muy buena equivalencia, ¿vale? Pues eso. Ese no me acuerdo a cuál era, que si me acuerdo te lo dejaré por aquí o te lo habré dejado cuando te enseñe el perfume para que sepas cuál es. Por aquí, seguimos. Colgate, niña, de este venían dos y ya hemos cogido la última porque se me olvidó guardar el bote gastado. Bueno, a mí no, a mi marido, ¿vale? Y pues digo, bueno, no pasa nada, como tengo aquí la caja que ya he puesto, he repuesto el otro que viene, pues guardo la caja. Y estos son de triple acción, Colgate triple acción, pues eso. Por aquí tenemos, te voy a enseñar todo junto. Este no lo he gastado todavía, ¿vale? No lo he gastado, pero sí que te puedo hablar de él porque es la segunda vez que lo tengo, ¿vale? Es el tratamiento de crema de noche, crema de día y contorno de ojo de Revuel. Antiedad, con Q10. Bueno, yo iba buscando una crema con Q10 y demás y vi esta y me ha ido bien, me ha ido bien. Es low cost, es súper low cost, un euro, un euro. Y un euro, ¿vale? Por 3 euros tengo el tratamiento completo. Y me va bien, la verdad. Que yo sé lo que necesita mi piel. Es decir, lo que mejor le puede venir. Hay a veces pues que tienes que a lo mejor que preguntar, pues mira, ¿y para este tipo de piel y para...? ¿Vale? Yo la primera vez lo compré en Primor, el tratamiento este, pero esta vez lo he visto en Supeco y por el mismo precio. Y me lo cogí, me lo cogí. Es que mira, tengo las cajas abiertas y no soy capaz de ponértelo bien. Bueno, pues la crema de día, la crema de noche y el contorno de ojo, la verdad que me va genial. Y bueno, pues ahí estamos. Pero ya iba a tirar las cajas y digo, mira, las voy a guardar porque les puedo hablar perfectamente de este tratamiento porque ya lo he utilizado, es la segunda vez. Y bueno, viene en botes tipo crema. Tipo como la pasta de dientes, ¿me entiendes, no? A ver, para que me entienda, ese tipo de bote. Y el contorno de ojo, la verdad que trae un aplicador que me encanta. Y nada, está muy bien. Por lo menos a mí me va genial. Ya os digo, si os vais a coger alguna crema tipo low cost, preguntar mucho qué necesita tu piel, qué tipo de piel tiene antes de, pues irte a una low cost sin saber ahí porque te hayan recomendado, porque a lo mejor imagínate, yo te recomiendo este, tú vas y no te viene bien, ¿vale? Pues eso. Por aquí sale también mi perfume de Victoria Luquino. Este es mi perfume favorito, pero favorito, favorito, favorito de mis favoritos, ¿vale? Me encanta cómo huele. Y si sí, vais a ver que me han salido, pero es que lo tenía guardado porque es que yo quería haceros un producto terminado, simple y llanamente de lo que es higiene personal y todas estas cosas, ¿vale? Porque siempre lo mezclo todo y digo, mira, vamos a separar un poquito que esta vez voy a tener más y es lo que he hecho. Y bueno, pues mi perfume. Me encanta, es que es mi perfume favorito. A ver, que también se ha convertido en mi favorito este de la Moncler. La verdad que es el único que estoy usando ahora. Pero este. Y este, mira. Es que mira, este trae 60 mililitros y te cuesta veintitantos euros o 20 euros. 60 mililitros. Perfume. ¿Vale? Este, perfume.
100 mililitros, 12 euros. Y huele, y te dura, y... ¿Vale? Que es que tiene todas las propiedades que puede tener uno de alta gama. Bueno, pues por aquí he gastado el agua micelar de Miraculum. Miraculum. Vamos a decirlo bien. Mira la mosca que quiere salir ya. Y es que lo tengo todo abierto porque he terminado de limpiar, tú sabes, se tiene que secar. Bueno, el suelo ya está seco. Pero, pues, las moscas. ¿Qué le pasa al perro cuando está, ¿no? ¿Qué le pasa al perro cuando la puerta de la iglesia está abierta? Que entran, ¿no? Pues las moscas igual. No sé si era así o no. O lo voy a tener que cortar. Bueno, pues este es 96% natural, ¿vale? Es una de las. Esta vino una vez. Lo vais a ver de al revés. El liquidito es azul, lo que pasa que, claro, queda ahí nada, ¿vale? Y se ha mezclado ya con el otro. Y al mezclarlo, pues se queda así. Este, cuando lo compré. Era una de las marcas que habían puesto nueva y la verdad estaba muy bien de precio y me ha gustado muchísimo, 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 muchísimo el resultado. No me ha picado los ojos, no, nada. Yo para toda la cara, ¿vale? Y ya te digo que es 96% natural. Va súper bien. Primor. Bueno, y empezamos. Empezamos con todo lo que desechamos en el vídeo de productos de maquillaje. Bueno, este no es que lo desechara, este es que se me gastó y es de Acofarma, es un gel facial, o sea, protección 50, con color. Esto es una maravilla. Pero una maravilla, la piel te la absorbe estupendamente, no se te queda, se te queda un tono, una textura suave, un tono precioso. Encima tiene factor 50. Me parece que me costó 9 euros o así en la farmacia. La verdad que está súper bien, que repetí este verano y me ha encantado, ¿vale? Me ha encantado, está un poco guarreteado, normal. Me ha encantado y lo seguiré repitiendo. Es gel, ¿vale? No es el tipo crema, entonces la piel se lo absorbe estupendamente, se te queda el color monísimo y lo mejor, yo es que no te puedo decir más, para mí yo te lo recomiendo al 100%, de verdad. Recuerda que no solo tienes que estar en invierno para en verano para protegerte la piel, que en invierno también hace falta echarle protección a la piel, ¿vale? Te lo digo. Este, una pena. Este es la CC Cream de Olay, ¿vale? Una pena de tenerla que tirar. ¿Por qué? Porque es la que me ha hecho reacción por dos veces. Es decir, claro, la tengo abierta hace un poquito más de tiempo, ¿vale? Pues eso. Que entre el calor y eso, y que la tengo abierta hace más tiempo, pues se me habrá puesto mala. Porque nunca, la verdad, nunca, nunca me había pasado eso con esta. Y bueno, pues la vamos a tirar. Porque no es plan de que cada vez que la use, pues se me ponga la cara hinchada, o se me pique mucho, o muy roja, que como que me queme. ¿Vale? Es una cosa de una quemazón ahí que. Vámonos por aquí con los coloretes estos. Últimamente la voz quiere saludar cada vez que estoy grabando, ¿eh? Ahí lo tenéis otra vez, acaba de terminar. Los coloretes estos. Me han ido siempre, siempre muy bien. ¿Vale? Ya os dije, el de arriba no lo uso porque me es muy oscuro, pero el de abajo que era más clarito sí que lo uso. Ya no podía casi ni cogerlo porque me quedan las esquinitas. ¿Qué pasa? Pues que las dos o tres últimas veces que me lo he echado también he notado yo. Y digo, mira, ya es hora. Ya es hora porque además estos son de los que venían en los maletines estos de maquillaje que te regalan en este tiempo que viene color este, no sé qué, no sé cuánto, y es un maletín, por lo menos este tiempo atrás que se lleva mucho, pues de eso, ¿vale? Aquí tengo, bueno, este es unos polvos o unos coloretes. Unos polvos bronceadores, ¿vale? De Oriflame. Que también lo he vendido yo, Oriflame. Yo es que me meto tonto, me meto tonto.
Y, a ver, todavía tienen bastante producto, ¿verdad? Pero tienen mucho tiempo. No lo utilizo y es una tontería tenerlo ahí. Este. Otros polvos solares. Que mira cómo está. Se ha despegado y todo. Se ha despegado. Este también lo tengo hace mucho tiempo. ¿Vale? Polvos de sol. Y no lo uso. Vamos, que es que mira. Mira. Que no. Ay, que se me está cayendo. Que ya tengo el suelo limpito. No lo uso. No lo uso. Y entonces, pues, ¿para qué lo quiero tener? Y encima, con todo el tiempo que hace que lo tengo. Máscara de pestañas. Estas máscaras de pestañas están bien. Así es que las donaré. Vale, pues se las daré a mi madre. Están bien, simplemente que yo tengo mis tres máscaras de pestaña que más utilizo y de ahí no me saque. Estas están bien, no las utilizo, pues las voy a donar. Esta de Faberlic, que os la enseñé en el vídeo, y esta igual de Yes Love. Y igual, ¿vale? Pero me voy a parar ahora aquí a enseñaros porque es que se me va a hacer vídeo entonces súper, súper largo. Bueno, por aquí está un Airline que está ya seco, ¿vale? ¿Vale? Es así como tipo rotulador y tenía la punta biselada, ¿vale? Tenía, no, la tiene, que está seco, pero la punta la sigue teniendo. Esto era, bueno, y es, yo no sé por qué hablo en pasado, una sombra de ojo o como lápiz, ¿vale? Era un tono así azul, otra vez con él era, un tono así azul como moradito, ¿y qué pasa? Porque lleva mucho tiempo conmigo, y que a usarlo, lo hubiera usado 2 veces. Eso es lo que me pasa, que a mí yo me vuelvo loca comprándome cosas de maquillaje, y después lo uso muy poco, pero muy poco, muy poco, muy poco, o nada, ¿vale? Porque tengo otros que, pues que estoy más acostumbrada, lo tengo más, no sé, no sé por qué. Bueno, este y este son los dos de la misma marca. ¿Os acordáis que os dije, tengo otro de otro color? Pues era este, que es que lo tenía en un bolso. ¿Vale? Y este, el pobrecito, pues está igual que el otro. Este está a lo mejor un poquillo con más de, más, no tan seco. Pero mira, a ver, el pegote que ha cogido a... Pues igual. La marca en este se le ve, este se le ve un poquito más las letras. Pero tampoco se le llega a ver la marca. Pero es que este rosa clarito, este lo he usado lo más grande, porque es que me gustaba mucho. Este, ya te digo, está súper seco. Bueno, pues esto sí que es para tirarlo. Además, que lo tengo hace mucho tiempo, ¿vale? Por aquí, sombras de pestañas. Sombras de ojos. Sombras de ojos igual low cost, que las tengo hace mucho tiempo. A ver, que pasarle no les va a pasar nada porque... Yo con la sombra nunca he tenido problemas, ¿vale? Así que no sé si las donaré o las tiraré. Por aquí, un lápiz de ojo. Este lápiz de ojo que pinta más bien poco, ¿vale? Bueno, pinta. Pero no lo uso, me parece, ¿no? Verde. Un verde y otro verde. Tiene dos puntas. Pero ya te digo, no lo uso, mira. Qué pinta, pinta. No lo uso porque tengo otros verdes que me gustan más. Por aquí, este brillito de labio que hace mil que lo tengo. Mira cómo está eso de que lo negro hasta ha despintado ahí, ¿vale? Que es que no es que sea el botecito azul, sino es que esto negro ha despintado ahí. O sea, para tirarlo, totalmente. ¡Ay! Se me cae. Por aquí otro marrón que hace mil que lo tengo igual y ya pues va a la basura. Me gusta mucho el tono que tiene y todo, pero es que ya no quiero que me vuelva a pasar más nada. Ya por lo que me pasó con la CC Cream, ya me he dedicado yo a quitar cosas. Por eso, ¿eh? De verdad, porque es que a mí me da una pena. Ay, si está nuevo, ay, si esto, sí. Y es lo que pasa. Pues esto es uno de los que cambian con el pH de tu labio. Es decir, este es naranja, pero se vuelve rosita. ¿Vale? Ya os lo enseñé en el vídeo. Que si no lo has visto, ve a verlo. Es muy largo, perdóname. Perdóname, es muy largo. Pero ya que estaba, pues lo enseñé todo. Este de Maybelline New York.
Y es un bálsamo, mira, pero como quien dice, es un bálsamo con un poquito de color. Este no sale en el vídeo porque me lo dejé por detrás, ¿vale? Este es muy mono. Pero también es lo mismo. Lo primero que no lo uso y lo segundo que lleva abierto un montón de tiempo. Esto en Oriflame. Cuando yo vendía Oriflame me parece a mí, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues esto es un cacao. Y tú dirás, ¿está gastado? No. Es que viene desde aquí. O sea, toda la rosca esta no trae nada. Tú tienes que meter el dedo para adentro para poder coger cacao y podértelo echar. Que este no es solo para los labios, sino también para los codos, para las rodillas, para las manos cuando están así un poquito más ásperas y demás. ¿Qué pasa? Que yo no sé si lo vas a ver o no. Ve, mira, ahí se ve. ¿Ves que tiene así como? Porque yo metía cosas para poder sacar el producto. Porque, hijo, el que lo hizo, qué mal hecho está. ¿Cómo voy a tener que meter el dedo hasta ahí dentro para poder sacar? Chiquillo, déjalo por aquí, hasta aquí. O no hagas esta ranura tan, yo qué sé. Y encima de coco, que no huele ni a coco ni nada, que no me gustaba. Bueno, pues este lleva tantísimo tiempo que como que ha cogido humedad. Pues para tirarlo también. Y aquí dos cosas que voy a donar, lo que ya queda. Porque este está entero, está bien, es una base, ¿vale? Una base que además me parece que era muy cubriente, que no lo recuerdo, pero es muy clara para mi tono de piel, ¿vale? Es muy, muy clara. ¡Ah, sí! Esto no lo cerré yo bien, me parece a mí, y se ha salido un poco. Bueno, pues es muy clara para mi tono de piel, que a lo mejor tú dices, Arancha, pues cómprate otra, un poquito más oscura, la mezclas y lo gastas, que también es una idea. Pero bueno, porque es que además me he quedado sin base. Base es así, a ver, la BB Cream, que es la que puedo utilizar mi día a día. Pero así para que tú dices, pues voy de cena, o ahora que viene esta fiesta, pues es por la noche, vamos a maquillarnos un poquito más. No tengo. No tengo. Así es que no sé si la donaré o al final me la quedaré y la mezclaré con lo que se me ha ocurrido. Una base más oscura para mezclar las dos y darle. No lo sé. No lo sé. Que a lo mejor la metí aquí y a lo mejor la recupero. Bueno, y esto es una base también. Pero también es muy, muy clara. ¿Vale? Es muy clara, no me viene bien. Aquí no se va a notar tanto. Pero es como una base, como un primer. No, como un primer no es. Es una base. Esto es un coñazo de que haya tirado yo la caja. ¿Vale? Era una base. Pero que yo las veces que me la he echado me he visto muy amarillenta, muy, no sé. No me gustaba. Y bueno, pues esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Que ya te digo que a lo mejor la base de maquillaje la rescato. La rescato, voy al Mercadona, me compro una más oscura y es la base de maquillaje que tengo por lo menos para esta fiesta. No lo sé. No lo sé, no prometo nada. Pero bueno, estos han sido mis productos terminados de higiene personal, maquillaje y todas esas cosas. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. No sé cuál será. Porque ahora tengo que grabar, no sé si lo grabaré ahora. Os lo grabaré otro día, porque tengo que grabar otro producto terminado. Esta vez, nada más. Y nada, un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!